El profesor de Gabriel y como el bajo de interpretar. Sí, Fernando, que soy guitarrista, soy la guitarra de canto de Caturucumachu y yo soy Miguel y yo la batería. Ahí estamos con 2 años y medio, eres hermana mía, yo soy hermana de él. ¿Por qué nombre le van? Caturucumachu es un animal que inventamos nosotros. Y bueno, después tomó vida con esto. Un gavito como tocó en pata, se lastimó la pata, como siempre, personaje que decimos que toque calzado, pero bueno, voy a decir esto, el atorrante. En realidad me gusta mucho presentar show y así que vamos a seguir con este programa. Con todas las emociones. ¿Cada vez tienen como que pueden ser protagonistas de acá a ponerle 5 años? Pues estamos jugando a la vida nuestra. Hay algo que pasa, la realidad es que viene cada vez más gente y la pasa bien, nosotros la pasamos bien. Y no somos algo. No somos ni nuevo rock ni viejo rock, tocamos. Tocamos música. Ustedes tocan con el Espineta, un día con Charlie García, con Noel Gasflune, con María Marta Cerratico, con Darío Vito, un mensaje para Argentina, loco, no sé qué. ¡Dale! Ok, listo. Y vamos que nos sigue,
de palmas hasta el fondo. Todos en las vías.
Thank you.
serpiente mortal. Empiezo a ver más allá, más acá te conozco hace tiempo. Dejo de espiar y te espero día. Y yo sé, que no puedo siempre vino corriendo. Hace frío, una hora resplandeciendo. No recuerdo. No, no, recuerdo todo, pero subime el bajo un poquito porque si no, no veo. Ahora sí, y bajame un poquito a ver, niño, tu guitarra. Bajá la guitarra que está de palo, no está como en la prueba. Bajala, bajala, bajala. Vamos entonces, la piel del camino. Yeah.
deseo todo y más.
sientes tus talentos de repente, las cosas que viviste y vivirás. Te espero en el cruce y allá decidimos si cara o cruz, si suerte o destino, si está todo escrito o si escribimos que va.
El público aplaude y Gabriel casi se desmaya.
tengo una linda historia para contarles. El primer show que vio Gaby en su vida de rock, tenía la edad de Lila, 8 o 9 años, había vuelto la democracia hacía poco y la gente no entendía que iba a ser un show y no había que romper todo. Salen a tocar en las terrazas de ATC los Fabulosos Cadillacs, banda que amaba a Gaby, que amaba yo en ese momento. Y al segundo tema la gente entra a romper todo, porque no sé, creían que era así. Dominga, mi mamá, agarra a Facundo Cánova, el champion, y a Gaby de la mano, tres nenitos de 8 o 9 años corriendo todo el mundo por Avenida Figueroa Alcorta. Empezó a golpear la puerta de un colectivo, el hombre se apiadó y Gaby subió. Y Gaby siempre me contaba que cuando vio ese quilombo y todos los parlantes, ruido de quilombo, dijo, quiero eso. Voy a invitar al escenario, lo hemos hecho en otros países, acá en Argentina. Voy a invitar a uno de los 5 héroes del bajo de Gaby. Gabriel admira y ama a esta persona que voy a presentar. Al León Santillán, el señor Flavio. ¡Fuerte aplauso! Vamos a ir un poco a los sueños, a encontrarlo a Gaby. ¡Fuerte aplauso antes que pase todo esto! ¡A este héroe nuestro! ¡Al gigante hermoso, señor Flavio! We'll be right back.
Este es uno de los temas. Esperá que vuelva, porque cada tema en este show para mí está siendo el universo entero. Gracias por ser mi universo, amores de mi vida. Gracias por tenerlo siempre vivo y en fuego, brillando. A Gaby. Qué hermoso recién el vuelo con el señor Flavio. Y esta es una de las músicas que más me preguntó la gente en la calle, en todos lados, si le íbamos a tocar. Pase lo que pase, siempre sigo teniendo grandes esperanzas. Siempre, no te dices, cuero con
che, y bajame esa bandera que tapa a la gente de atrás. Nunca me gustaron las banderas en el show, entonces no me pongas una guerra. Si no, mi hija Lila, que está atrás, no puede ver nada. ¿Le puedo pedir un favor, amores de mi vida? Quiero que lo escuche Gaby. Olvido todo ese frío reunido de una sola vez. Me ves en cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Oh. Y es que. Thank you.
decir algo. Los voy a dejar con Juli Gondel y Abril Sosa en la batería. Disfrútenlo, vuelven un rato. Un beso, loca. Vamos.
se derrumba en Buenos Aires. Esto es Catupecu en vivo. Mira. Siento nada de este mal.
persona que está en este momento, incluido Gaby que está volando. Amor para todos. Paz en la tierra, por favor. Un beso, loca. Amor. Yo no sabía que iba a tener un grupo, ni Gaby tampoco. Abril y Gaby andaban en skate. Estas personas son iluminadas, son increíbles. Son de otro planeta, extraterrestres. Quiero un muñeco de Wallace, uno de la Tori y otro del Tordo para poner en la mesita de luz. ¡Fuerte aplauso a los Masacres! Apagame todas las luces, que viene Gaby. La música, el arte, es algo que eleva al hombre. Y entonces nosotros siempre a nivel show pensamos que el show, cuando vos ves un show, te tiene que elevar, te tiene que transportar. Pero un sueño que tengo es tocar en la luna. Viste, se está hablando de que se van a construir hoteles y como yo me imagino tocar ahí. Saltás en un tema y caes en el otro tema. Sería buenísimo. Ese es mi único sueño. Después lo demás son cosas para hacer. En los bajos y guitarra de Gaby, Mr. Charles Herrera. Batería y bajo, en este momento, el Búho Rocino. Acá. Niño Cáceres, fuerte aplauso. En los teclados y voces y bajo oxidado en el aire, el señor Macabre. El amor más grande de mi vida después de Gabriel Ruiz Díaz y Lila, ¡Abril Sosa! ¿Y qué mejor ocasión que Quilmes Rock 2022? Para ser el pogo más hermoso del planeta. Thank you.
Yo quisiera que se abracen con el que tenés al lado, desde adelante hasta el fondo de todo. Y si querés abrazar desde tu corazón a Gaby, que está acá. ¡Quimera! ¡Dale! Lugar y cada corazón esté tan feliz como mi corazón y el de Gaby. ¡Gracias! Gracias a la gente de Quilmes y a la gente de Popar, porque este momento, si no me lo pedían, no pasaba. ¡Gracias! Eso de recién fue el precalentamiento. Todo el show pasó para este momento. Que lo escuche y que Gaby salte en el corazón de cada uno de nosotros, por favor. Porque hoy es el día que siento que Gaby asciende. Gracias.
les deseo todo y más. ¡Aprile! ¡Dale! Dije a Gaby, yo entiendo que fueron dos días de recital. Ayer tocó Las Pelotas, tocó Gorila, lo invitaron a Trueno. Están cansadísimos, ya sé, boludo. De ayer, hoy tocó Dividido. Dios me libre y me guarde. Un aplauso a Dividido, por Dios. A Las Pelotas, por Dios. A los Decadentes que tocaron hoy. A Marcelo Federici. Bueno, y todos los grupos que tocaron, que no me estoy viajando, qué sé yo. Perdónenme todos los grupos que me tienen. Va, o que no me estoy acordando. Escuchame una cosa. Pero yo dije, 1, 2, 3, va. Quiero, viste cuando digo colchón de palma hasta el fondo, ahora no quiero colchón, quiero alfombra mágica movediza hasta el fondo. Está terminando el show, ¿eh? No, pará. Nosotros no hacemos bises, pero vamos a tocar unos temas más después de este tema, pero a ver si me entiendo. Yo entiendo que están cansades, pero yo estoy re cansade porque hace una vida que no duermo y no tomo falopa, boludo. O sea, escuchame una cosa. ¿Están listos? Como siempre grita más la chica. ¿Están listos? Y se sumaron los pibes. ¿Están listos y están listas? ¡Alfombra! ¡Nico!
metemos el gol y salimos campeones en Brasil. ¿Está bien o no? Respirá. Respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo. Estamos viviendo, respiramos. ¡Quilmes Rock! ¡Listo! ¡Quilmes Rock, listo! Pero familia al fin. ¡Fuerte aplauso a los Catupecu! Prendeme las luces que le quiero dedicar este momento al público presente. Escúchenme. ¡Catupe! Señoras y señores, estoy emocionadísimo. El show, créanmelo, el show más feliz de mi vida. Estaba tocando Dale y hago así, la veo a Lila con sus amiguitas, hermanitas Jazmín y Ana, que me vuelvo loco, saltando en Dale, rindiendo el homenaje a su tío Gaby, me vuelvo loco. Vamos a tocar entero a pedazos con Abril. Tocábamos los tres juntos con Gaby. Ahora lo tocamos. Hay 70.000 acá con 73.000 personas. Abril, Gaby, yo y todos ustedes. Gracias.
aunque me quemes fuego, fuego te llevaste un sueño y me clavaste una lanza en el corazón. Y ayer, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre, hasta que se apareció todo estalla alguna vez. Parece todos de pie. Conocimos en el 93. No sabíamos que iba a pasar todo lo que pasó, todo lo bueno, lo malo. Y ahora somos papás los dos, él de Nilo y yo de Lila. Y escribí esto por aquellos años. Y ahora son Nilo y Lila. Fuiste milla alguna vez, enterrada viva, y puedo ser la pura savia y florecer lo vi ayer. Oh, tan lejos, oh, oh, cosa sin nombre, hasta que se apareció. Ya alguna vez, párense todos de pie. Oh, 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 le subí el volumen cero. Calma, no. Estoy ahí en el primer Coquín Rock tocando.
Abril Sosa, Gabriel Ruiz Díaz. ¡Fuerte aplauso!
por favor. No tengo palabras de agradecimiento para esta noche. A ustedes, a todo el equipo de Catupecu Machu. ¡Fuerte aplauso! A ustedes y al equipo de Catupecu. A la gente de Quilmes y de Copar que hicieron posible esto. Sobre todo a Gaby. Me da la última. Y después nos quedamos con Gaby.